Les presento a la nueva figura para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Comenzamos con Eric Abidal, el director deportivo del FC Barcelona. Habló sobre Neymar. Claro que es un jugador que tienes que fichar. El deseo del futbolista era volver al Barcelona, pero hay cosas que no puedes manejar. El club puede llegar a un límite. Empezamos a negociar, pero el precio no es el precio que vale el jugador y el club tampoco puede pagar esa cantidad. Pero la intención del club era ir por Neymar, aseguró. Por último, analizó la eliminación de la Champions ante Liverpool la temporada pasada. Nos faltó un gol. Con un gol nadie se acordaría de Liverpool. Eso es lo que yo tenía en la mente. Fue un accidente diferente al de Roma. En el fútbol hay cosas que no se pueden explicar, ni los mismos jugadores que estuvieron en el partido. Finalizó Eric Abidal. El Barcelona rechazó una oferta por Ivan Rakitic, según el diario Sport. La oferta fue proveniente de un equipo de la Premier League que ofreció 15 millones de euros. El Barça no lo dejará salir por menos de 35 millones de euros. En videos anteriores les informamos que según Movistar, el Atlético de Madrid estaría dispuesto a pagar 40 millones de euros por hacerse de los servicios del croata, pero de momento no hay nada concreto. Te dejamos la pregunta del día. ¿Por cuánto dinero dejarías ir a Rakitic, tomando en cuenta que no tiene minutos y que ya casi cumple los 32 años de edad? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Cristiano Ronaldo quiso cerrar de una vez la polémica por su enfado con Mauricio Sarri por ser sustituido en el último partido de Juventus. En las últimas 3 semanas he jugado de manera limitada. No hubo ninguna polémica. Fueron ustedes que lo inventaron. A nadie le gusta ser sustituido, pero lo entiendo porque no estaba bien, me he sacrificado por el equipo. Corríamos el riesgo de no clasificarnos. Gracias a Dios, en mi carrera no me lesioné mucho. El gol 100 con la selección va a llegar de manera natural. Mis récords están para romperlos y yo los voy a romper, aseguró la leyenda portuguesa. John Obi Mikel, centrocampista del Transport, criticó públicamente la actitud de Eden Hazard a la hora de entrenar. Ambos futbolistas coincidieron en el Chelsea durante varias temporadas. Quizá no es tan bueno como Messi, pero hace lo que quiere con el balón en los pies. Es el jugador más vago con el que he trabajado. Cuando estábamos entrenando, él nos esperaba ahí, parado hasta que acabáramos. Luego, los domingos siempre era el mejor del partido. Una cosa increíble, declaró. En Caliente MX puedes apostar por tu equipo favorito en cualquier liga del mundo. Descarga la aplicación y recibe 400 pesos gratis para tu primera apuesta. Te dejo el link en el primer comentario. Antoine Griezmann sabe que su encaje en el estilo del Barcelona no está siendo el mejor. En una entrevista en su estancia en la selección francesa, habló al respecto. Orgulloso de estar en el Barcelona. Confíen en mí y todo irá solo. Puedo anotar muchos goles, pero ese no es mi objetivo principal. Mi meta es ayudar al equipo en todo lo que pueda. El Barcelona no es un lugar fácil, aseguró. Terminamos con Karim Benzema. El delantero del Madrid es poco apreciado, pero es un soldado fiel. Siempre lo ha sido. Desde que Cristiano Ronaldo se fue, asumió un protagonismo. Ha marcado 41 goles, 16 asistencias en 68 partidos. Se ha convertido en líder de la liga con 9 tantos y no pide nada a cambio. Se siente bien pagado y no se preocupa por su situación contractual. Él mismo lo ha dicho que cuando no se sienta bien, será el primero en dar el paso para salir del Santiago Bernabéu. Hablando del francés, un par de días atrás le mandó un mensaje a la Federación Francesa que lo dejaran jugar con Argelia para demostrar que aún está para ser seleccionado. Sin embargo, el seleccionador argelino tampoco lo quiere. Tengo jugadores como Bondejac, Islam y Soudani. Estoy muy contento con los jugadores que tengo, declaró el técnico de Argelia.